este camión terminó literalmente dentro de esta vivienda. Los muros de material noble terminaron esparcidos. Todo hace indicar que una mala maniobra del conductor identificado como Jorge Pilco provocó que el pesado vehículo de placa B9E-803 dé dos vueltas de campana hasta caer unos 30 metros. Nos comunicaron que era un camión que se había dado dos vueltas de campana hacia una vivienda en construcción y el chofer estaba atrapado. Ningún miembro de la familia resultó herido, solo el chofer de 42 años, quien tuvo que ser auxiliado al quedar atrapado por más de una hora, siendo trasladado de emergencia al hospital de Chosica. Aparentemente fractura en la pierna derecha y un espolón contuso, tenía un corte de poca profundidad en la frente. Lo inestable de la pendiente de la zona de Guayaringa, en Santa Eulalia, hizo complicada la labor de las tres ambulancias y de los rescatistas. Fue necesario el uso de maquinaria de carga pesada para retirar el vehículo. Al parecer, el volquete se encargaba de trasladar las piedras para colocar un muro de contención. Tras el incidente, las trabajadoras, quienes negaron conocer al chofer, continuaron con esta labor. Tras conocer